Bien, este tema, como les decía, chicos, trata de personajes que mienten y dicen la verdad. No Es muy parecido a los problemas de información por la lectura, pero, como dice, la gran diferencia es que las informaciones que dan sus personajes no siempre son verdaderas. Hay informaciones falsas. ¿no? Eh, también hay problemas detectivescos, porque en muchos casos, eh, digamos, los protagonistas de un problema son sometidos a interrogatorios donde algunas afirmaciones son verdaderas y otras son falsas. ¿Ok? Así que vamos a ver un ejemplo introductorio de este tema, que además es uno de los temas también que está dentro del top 10, ¿no? de, Entre las 10, preguntas, 10 temas que son más frecuentes en el examen de emisión. Ve un video introductorio que tiene que ver con este tema. Interesante lo encontré. Bueno, hay más de estos por ahí. Kate y Pam son mentirosas. Las dos mienten en días concretos. Pam miente los martes, miércoles y jueves. Y dice la verdad el resto de la semana. Kate miente los viernes, sábados y domingos. En cuanto a los demás días, solo dice la verdad. ¿Puedes deducir en qué día de la semana tanto Kate como Pam pueden decir mañana mentiré? Muy bien, se las dejo para que resuelvan luego de que avancemos con algunos puntos de esta práctica. Bien, chicos, en los problemas de verdades y mentiras, como les decía en un inicio, presentan situaciones sobre personajes que mienten y o dicen la verdad, y a partir de sus declaraciones se deducan conclusiones que permitan la resolución de dichos problemas. Okay. En orden de información también sacamos deducciones, pero de información dada en el problema. ¿no? Aquí además hay que visualizar afirmaciones que no son verdaderas y, se, y en base a eso sacar conclusiones. Objetivos para este tema. Ampliar nuestra capacidad analítica para reconocer básicamente afirmaciones contradictorias y equivalentes, los cuales nos permitan obtener conclusiones que nos lleven a la solución del problema. Luego veremos de qué hablamos cuando mencionamos afirmaciones contradictorias y equivalentes, que es uno de los métodos para trabajar gran parte de los problemas de verdades y mentiras. Otro de los métodos más generales, quizás mucho más eh, aplicados, pero que en algunos casos es muy extenso, pero es, es más general, es el principio de suposición. Que consiste, bueno, en hacer supuestos y en base a ese supuesto descartar o admitir posibles soluciones. Que veremos también en de un momento. Y por último, como toda área de la matemática, es potenciar nuestro razonamiento deductivo. Al realizar inferencias y obtener conclusiones continuas a partir de declaraciones verdaderas y falsas. no La matemática, como dije, es una ciencia deductiva que, en base, digamos, a afirmaciones, las cuales suelen llamarse proposiciones, Sacamos conclusiones ¿no? bajo ciertas reglas. Igual aquí, los condicionamientos que nos va a dar el problema nos va a permitir sacar deducciones de la misma manera. En realidad, eso es matemática también. Eh, empecemos, chicos, entonces, primero, sobre el valor de verdad. Lo vimos en lógica, pero ahora veamos, de cierta forma, algo mucho más práctico. En las noticias vemos muchas veces enunciados que pueden ser verdaderos o que pueden ser falsos. Por ejemplo, si actualmente leemos este diario, dice Bartí Vizcarra, el presidente del Perú, en este momento esa afirmación es falsa. ¿No es cierto? Si llegamos, ella fue presidente del Perú, no es presidente del Perú. Esta afirmación entonces se puede calificar como falsa. Buenas tardes, Katy. O expresiones, vamos a decir, enunciados que en matemática. ¿Correcto? Son bastante conocidos, como por ejemplo, esta ecuación conocida como la ecuación más bella del mundo, eh, cuyo, vamos a decir, autor es Leonard Euler, y que nos dice que E a la I por pi más 1 igual a 0. ¿Por qué le dice lo más bello? Porque relaciona números importantes. El E, que es eh, el número del logaritmo neperiano, el pi, que es un número irracional utilizado muchas veces en curvas, ¿no? Para determinar longitudes curvas. El i, una cantidad imaginaria, ¿no? Que lo van a ver de repente en álgebra con más detalle. Y el 1 y el 0, bueno, que en conjunto hacen el 10, que es uno de los números mucho, eh, muy solicitados, ¿no? En las camisetas de los, de los jugadores. Pero el 1 por sí solo es un número muy importante en la. Multiplicación como elemento neutro, igual que cero como en la adición. Esto es una verdad muy conocida, como le decía, el, la ecuación más bella del mundo. En historia, por ejemplo, podemos mencionar lo siguiente. ¿no? El año 2021, el Perú cumplió 2000 años de su independencia. Eso es cierto, ¿no? Eso es cierto. 200 años de su independencia fue celebrado el año anterior, el 2021. Ahora, la siguiente afirmación... Un año luz es una unidad de tiempo. ¿Es verdadero o falsa? Quizás alguno sepa algo de astronomía. Un año luz es una unidad de tiempo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, uno dice, eso año, el año es tiempo, pues. Un año luz no es un de tiempo. Es una unidad de longitud. Eso es falso. El año luz es una unidad de longitud. Es la longitud que recorre la luz en un año. Es una unidad muy, pero muy grande. Nos sirve, chicos, para trabajar de repente eh, de manera más adecuada con longitudes que hay entre planetas, entre satélites, ¿correcto? Entre organismos muy grandes. Ahí no voy a usar centímetros, imagínate, no si yo midiera la longitud de un planeta a otro en centímetros o metros me faltaría de repente espacio para llenar no para trabajar esas longitudes por eso que se trabaja con longitudes correcto muy grandes y eso es un año luz así como también hay unidades para trabajar con un, eh, vamos a decir organismos microscópicos no como vamos a decir eh, bacterias o las células o los componentes de las células medir el tamaño de ellos hay long Unidades mucho muy pequeñas, ¿no? como las micras, ¿no? los eh, bueno. Quien no conoce una micra, una no micra, etcétera, etcétera. Son cantidades muy pequeñas que se trabajan, ¿no? Lo comentan los científicos a nivel microscópico. Y a nivel macroscópico son unidades grandes. Bien, entonces, esto era falso. A eso se reconoce, como ya vimos anteriormente, como proposiciones. Ahora, veamos verdad y mentira. Presentemos dos situaciones que se van a dar mucho en estos problemas. Por ejemplo, aquí, se sabe que, esto también lo escuchamos mucho en orden de información, se sabe que, y toda la información que viene luego se asume ¿no? o se entiende que es verdadera, ¿correcto? Ahora. Dice, Cristiano es ingeniero, tiene 34 años, es soltero, vive en San Juan de es apasionado por el fútbol y es hincha de Barcelona. Su mejor amigo es Chester, su hermosa mascota, un dálmata de tres años. Ok, entonces, bajo este contexto, ¿no? bajo esta situación que se sabe, si algunos personajes empiezan a, vamos a decir, a expresar en algunos enunciados como Abel, que dice que el amo de Chester es cristiano, contrastando este enunciado que él está afirmando con el, vamos a decir, la situación que ya sabemos, ¿no? En ese contexto, chicos, esta afirmación, si lo contrastas, podemos ver que es verdad. El amo de Chester, correcto, es cristiano. Chester es la mascota del cristiano. Esto sería verdadero. Ahora, si otra persona, como vamos a decir, Betty, dice que Cristiano es casado, y contrastamos con lo que ya sabemos, ok, acá dice que es soltero. Por lo tanto, esta afirmación es falsa. Ok. Si esta persona dice Chester es de raza pequeña, usted sabe que los dálmatas no son de raza pequeña. Los dálmatas son de raza grande. Así que lo que está diciendo Carlos es falso. Por último, respecto a este contexto, si Diana dice que Cristiano es ingeniero, es verdad. Acá lo dice. Se sabe que Cristiano es ingeniero, esto es verdad. Ahora, ¿qué quiero decir entonces aquí? Chicos, si una situación es que una afirmación se puede saber si es verdadera o falsa, es decir, determinar su valor de verdad o valor veritativo. ¿Correcto? Si sí lo contrastas con lo que se sabe o con, lo, con la realidad. Cualquier afirmación puedes calificarla como verdadera o como falsa. Repito, si sí coincide con lo que se sabe o con la realidad. Por otro lado, una segunda situación que vamos a encontrar en muchos problemas es que ya se conoce el valor de verdad. Por ejemplo, Erika dice, ella afirma, Ana no tiene 30 años, pero ahora se sabe que Erika miente. Chicos, si Erika miente, ¿qué deduzco cuando Erika dice Ana no tiene 30 años? Mentira, dice que es eso. Se sabe que eso es mentira. Entonces, ¿qué puedo deducir? Es lo que vamos a hacer mucho en estos problemas. Claro, si Ana no tiene 30 años, eso es falso. Significa que si los tiene exactamente. Ana sí si tiene 30 años. Muy bien. Ahora, el siguiente. Félix dice: Beto no vive en Ate. Pero se sabe que Félix dice la verdad. Si dice la verdad, entonces yo puedo deducir que si esto es verdad, Beto vive en cualquier otro lugar, pero que no sea Ate. ¿Correcto? O sea, es lo que estamos deduciendo. Lo siguiente: Lolo dice. César no es honesto. ¿Correcto? César no es honesto. Entonces, si se sabe que Lolo, lo que dice Lolo no es verdad, ¿correcto? No es verdad, ¿qué se deduce? Que César es honesto. Exactamente. Muy bien. Bien, entonces, chicos, esta segunda situación lo que nos plantea es que. Si tú conoces el valor de verdad de una afirmación, si ya sabes que es verdadero o ya sabes que es falso, esa afirmación tiene que leerla y sacar conclusiones, ¿correcto? Por eso le decía que de esta forma uno potencia su razonamiento deductivo, ¿ok? Porque a partir de la información que sabes si es verdadera o sabes que es falsa, vas a poder sacar deducciones. Ahora, veamos esto a través de un problema. Dice, la empresa Emprendedores SA entregó este mes una bonificación a cuatro de sus trabajadores, Abel, Beatriz, Carlos y Daniel. Dicha bonificación fue o 1.500 soles o 2.000 soles. Los comentarios de los trabajadores sobre su bonificación fueron, Abel dice, no recibí 1.500 soles, Beatriz dice, no recibí 2.000 soles, Carlos dice, recibí 2.000 soles, Daniela dice, no recibí 3.000 soles. Si Abel fue el único que recibió 2.000 soles de bonificación y además nos dice, eh, perdón, ¿cuánto de ellos? La pregunta es, ¿cuánto de ellos han dicho la verdad necesariamente? Ajá. Entonces, anotemos por este lado. Esto es lo que dice. Algo muy importante es que las bonificaciones que ellos han recibido, dice, fue o 1.500 soles o 2.000 soles. Eso significa que no hay otra cantidad. O fue 1.500 soles o fue 2.000. Y otra, vamos a decir, dato importante, es que Abel fue el único que recibió 2.000 soles de bonificación. Bien, chicos, en los problemas obviamente de verdades y mentiras, eh, no esperen que se entienda a cabalidad todo el enunciado en una primera lectura. La idea es resaltar puntos importantes para que a través de ello uno pueda sacar conclusiones. ¿Ok? Matthews, no es esa la respuesta, no es esa. Ahora, el hecho muchachos que nos diga que Abel fue el único que recibió 2.000 soles de bonificación, muy bien Brian, es correcta. Eso quiere decir muchachos que los demás cuántos recibieron? Si Abel fue el único que recibió, Abel fue el único que recibió. Dos mil soles. ¿Los demás cuánto recibieron? 1.500. Muy bien, muy bien, Jocely, muy bien. 1.500. Entonces ponemos por acá. Ahí está. Abel, el único que recibió 2.000 soles. Los demás 1.500. Porque no hay otras cantidades. Entonces, chicos, para saber cuáles son verdades y cuáles son mentiras, ¿no? Cuáles son verdades, cuáles son falsas, hay que contrastar nada más con lo que se sabe. ¿Ok? Cuando Abel dice, no recibí 1.500 soles, está diciendo la verdad, porque recibió 2.000 soles. Eso es verdad. Nada más estoy contrastando con lo que dice a su costadito. Beatriz dice, no recibí 2.000 soles ella recibió 1.500, está diciendo la verdad. No ha recibido 2.000, ha recibido 1.500, está diciendo la verdad. Carlos dice, recibido 2.000 soles, mentira, nosotros ya sabemos que recibió 1.500, está mintiendo, falso, muy bien Jairo, Winjeri, ¿ok? Daniela dice, no recibí 3.000 soles, eso es verdad, porque solamente recibió 1.500. ¿Ok? Y además no hay cantidad 3000, solamente hay 1500 y 2000 nada más. Así que eso es verdad, así no, no tenga esta cantidad. Y la pregunta es: ¿cuánto de ellos necesariamente han dicho la verdad? Tres. ¿Ok? La respuesta es la D. Bien, Jorge, bien, Ronald, muy bien, Matthew, muy bien, Jeric, muy bien, Jairo, bien, Maricielo, bien, Alex, ajá, muy bien, Nietzsche, bien, Natalie, bien, Vaya. Muy bien, Iván. Bien, Luis. Ok. Bueno, he visto que varios han resuelto correctamente. Vamos ahora con la pregunta 2. Todavía aplicando las dos situaciones que hemos mencionado. Atento con este problema, que es bastante sencillo, pero tienes que captar la idea bien. Leer muy bien. Dice, a cierta farmacia le robaron un kit completo de pruebas moleculares se detuvo a cuatro sospechosos que habían estado rondando cerca de la farmacia, cuyas alias eran Andrajo, Lerdo, Mañuco y COVID. Y tenían la certeza que uno de ellos era el ladrón. Al ser interrogados, sus declaraciones fueron, Andrajo dijo que el ladrón era Mañuco. Lerdo dijo que Mañuco le dijo que el ladrón era COVID. Mañuco dijo que el ladrón era Andrajo. Kobe dijo, sé quién fue, pero no soy soplón. Se sabe que Andrajo y Mañuco mentían, pero los otros decían la verdad. ¿Quién cometió el robo? ¿A dónde era, profesor? Eh, fue Kobe, porque él dice que sabe quién fue, pero no soy soplón. Está escondiendo algo, dicen, ¿no? Algunos piensan de esa forma. Eso es un prejuicio nada más. Bien, muy bien, Ro, eh, muy bien Brian, muy bien, Jerry. Muy bien, primero saquemos de información relevante del problema. Es un texto largo, ¿ok? Primero que se, hay un solo ladrón. Bien, Jairo, bien, Katia. Y lo que dicen es esto. Ahí está. Pero, si tú lo lees por partes ¿no? y no llegas hasta el final, no vas a poder apreciar los datos que muchas veces están al final y que son muy importantes para resolver estos problemas. En este caso dice, se sabe que Andrajo y Mañuco mentían, pero los otros dos decían la verdad. O sea, me está diciendo que Andrajo y Mañuco, estas afirmaciones son mentiras, son falsas. Muy bien, Daria, muy bien Rodrigo, bien Luis, bien Michel. Y los demás, Lerdo y Kobe, dicen la verdad. Y ustedes muchachos saben según la situación que hemos visto ya anteriormente, que si tiene los valores de verdad, si ya conoce los valores de verdad de afirmaciones, hay que leerlas y sacar conclusiones sobre lo que se está tratando en este caso el problema, que es quién es el ladrón. Entonces, voy a anotar esas conclusiones por este lado, ¿correcto? Para saber quién es el ladrón. Empezamos. Cuando Andrajo dijo, que el ladrón era mañuco, estaba mintiendo. Estaba mintiendo. Eso significa que mañuco no es el ladrón. ¿Ok? Mañuco no es el ladrón. Luego, Lerdo dijo que mañuco le dijo que el ladrón era Kobe. Y ya sabemos que eso es verdad. Es verdad lo que está diciendo Lerdo. Ojo, es verdad lo que dice Lerdo, no mañuco. Lo que dice Lerdo es que Mañuco le dijo que el ladrón era COVID. Eso es verdad. Pero lo que está diciendo Lerdo. ¿Ok? Pero nosotros sabemos que Mañuco miente. Lo que Mañuco le ha dicho a Lerdo es mentira. ¿Y qué le ha dicho? Que el ladrón era COVID. Mentira. ¿Ok? Lo que dice entonces Mañuco, lo que le dijo a Lerdo. Es mentira. Entonces, COVID no fue. ¿Correcto? Lo que es verdad, lo que dice Lerdo. Lerdo, lo que dice es verdad. ¿Y qué está diciendo Lerdo? Que Mañuco le dijo que Ladrón era COVID. Pero Mañuco miente. Entonces, no fue COVID. Siguiente. Mañuco dijo que Ladrón era andrajo. Falso. Mañuco miente. Entonces, andrajo no es. ¿Correcto? Pero COVID dice que sé quién fue, pero no lo voy a decir porque no es soplón. Y eso es verdad. Sí, pero bueno, no me ayuden nada para saber si él fue o no fue el responsable. Pero chicos, yo sé que hay un solo ladrón, que no es andrajo, no es mañuco y no es COVID. Porque ya lo determinamos de esa manera. Entonces el ladrón es el único que queda entre ellos. ¿Correcto? Porque entre ellos con certeza nos dice que hay el ladrón. Entonces el ladrón es lerdo. La B. La B. Entonces, chicos, como observaciones, ¿no? en esta primera parte, podemos adoptar lo siguiente. Una proposición es verdadera si coincide con lo que se sabe, se conoce, caso contrario es falsa. ¿Ok? Es simplemente contrastar. ¿Correcto? Ah, ¿quiere tomarle foto? ¿La captura? Ok. Vamos a colocar, a ver, ahí. Ahí está José. Ok. Entonces, esto, cuando contrastamos la información con lo que se sabe, con lo que se conoce, podemos decir que es verdadero o es falso. Segundo, si se conoce el valor de verdad de una proposición, léela. ¿Para qué lo voy a leer? Para que saques conclusiones, ¿correcto? De lo que el problema está hablando. ¿Ok? Siguiente. Obtener los valores de verdad de una proposición al comparar con lo que se sabe, ¿no? Es lo que hemos dicho al inicio. ¿Ok? Como recomendación o indicación. Lee cuidadosamente, respeta los signos de puntuación y los enlaces gramaticales. Eso, muchachos, nos va a permitir ¿no? resolver adecuadamente los problemas de verdades y mentiras. Ahora, dentro de los métodos para trabajar estos problemas, existen, muchachos, varios. El primero, bueno, de ellos es reconocer entre dos afirmaciones, ¿ok? Alguna relación que existe entre ellos una relación que puede ser por contradicción total o parcial o una relación que puede ser eh, significativamente igual, o sea, entre afirmaciones que dicen lo mismo o significan lo mismo. Entonces, vamos con el primero de estos métodos, la contradicción. Dice, consiste en buscar proposiciones que estén relacionadas por contradicción total o parcial es decir, proposiciones contradictorias y o contrarias, y a partir de ahí sacar conclusiones. por ejemplo, vamos a ver cuando hablamos de contradictorias, de una contradicción total, a través de ciertos ejemplitos. no me interesa tanto el nombre sino que entiendan la relación entre esas afirmaciones. Por ejemplo, acá tenemos un personaje, Erika, que dice Pedro es culpable. Y acá él dice, Pedro es inocente. Ambos están hablando del mismo Pedro. ¿Ok? Ahora, tú sabes que cuando tengo dos proposiciones que los puedo representar con variables proposicionales, porque yo no sé, nosotros no sabemos si es culpable o no. Correcto, no sabemos si es culpable o no. Así que, chicos, si esto digamos. Analizamos todas las posibilidades en sus valores de verdad. Recuerdan cuando hacíamos las tablitas en lógica. Esta afirmación puede ser verdadera y esta verdadera, o puede ser esta verdadera y esta falsa, o esta falsa y esta verdadera, o las dos falsas. Habían siempre para dos afirmaciones cuatro posibilidades, ¿correcto? Cuatro posibilidades. Pero tú sabes que una persona o bien es culpable o bien es inocente. ¿Correcto? Entonces, cuando esta persona dice Pedro es culpable y la otra dice Pedro es inocente, está diciendo todo lo opuesto. ¿Eso qué significa? Que no pueden ser iguales en valor de verdad. ¿Ok? Si una de ellas es verdadera, necesariamente la otra es falsa, porque son totalmente opuestas. Cuando Erika dice Pedro es culpable y Abel, como dice, la corrige, Pedro es inocente. Están muchachos totalmente oponiéndose. Entonces, lo que nos interesa aquí de estas afirmaciones es que si una de ellas es verdadera, la otra es falsa. Son totalmente opuestas. A ver, pasamos al limpio. De las cuatro posibilidades, solamente nos va a quedar dos posibilidades, porque ya reduce justamente las opciones. Veamos otro ejemplito. Diana dice, obtuve el más alto puntaje, pero Betty la desmiente. Diana miente, le dice. Chicos, la está, como dicen, en otra palabra, eh, rectificando, ¿no? La está corrigiendo totalmente. Mientes, ¿no? Como decía, tu cara te lo está diciendo, mentirosa, está totalmente opuesto. ¿Ok? Y otra vez... Chicos, si lo primero fuera verdadero, ok, que es verdad que ella obtuvo el más alto puntaje, entonces Betty, al decirle que está mintiendo, ella es la que miente. Ok. Ahora, pero si eso fuera falso, entonces, cuando Diana dice, eh, perdón, cuando Betty dice Diana miente, está diciendo la verdad. ¿Correcto? Entonces, solamente se reducen a dos posibilidades. Veamos algunos ejemplitos más. Por ejemplo, Carlos dice un X mayor o igual a Y. Ok, nosotros no sabemos quién es X, quién es Y, pero está afirmando que el X es mayor o igual a Y. En cambio, Félix dice X es menor que Y. Chicos, tú sabes que lo contrario a que un número X sea mayor o igual al otro. Lo contrario a eso, lo opuesto, la negación de eso es que sea menor y viceversa, ¿no? Si el x es menor que y, su opuesto es que x es mayor o igual a y. Entonces son totalmente opuestas. Si lo primero es verdadero, lo segundo es falso y viceversa. Si esto es falso, esto es verdadero. Si hay una totalidad. Y por último, como ejemplo. Lolo dice, tengo al menos tres hijos. Men, al menos significa mínimo. O sea, tres, cuatro, cinco o seis y así. ¿Correcto? Es lo que dice Lolo. Y lo que dice Llena es que Lolo tiene menos de tres hijos, o sea, uno o dos. En cambio, Lolo dice, tengo al menos tres. Tres, cuatro, cinco, etc. Como pueden ver, son totalmente opuestos. La negación de que tiene al menos como mínimo tres hijos. ¿Correcto? Entonces. Lo contrario a eso es que Lolo tiene menos de tres hijos. Si una es verdadera, la otra es falsa. O si la primera es falsa, la otra es verdadera. ¿Correcto? Por ejemplo, apliquemos eso en la pregunta 3, que es bastante sencillita si nosotros determinamos rápidamente relación entre dos afirmaciones. Dice, una de cuatro hermanitas rompió el florero. Es pregunta de examen de visión, por si acaso. Muy bien, muy bien, Brian. Al ser interrogado por su papá, dijeron lo siguiente. Juana dice fue Rita. Rita dice fue Paola. Regina dice yo no fui. Paola dice, Rita miente. Solo uno de ellas miente. ¿Quién rompió el florero? Muy bien, Michel. Muy bien, Carlos. Bien, Soledad, bien, Jairo. A ver, hay una culpable. Hay una sola culpable, mi maricielo. ¿Qué más? Lo que dice. Ahí está lo que dice. Y no te olvides que, si solamente una miente de las cuatro afirmaciones va a haber una falsa y tres verdaderas. Entonces, chicos, de esas afirmaciones ¿no? que puedes aparecer ahí, ¿quiénes se contradicen? ¿Quién está contradiciendo totalmente a otra? ¿Cuáles son los personajes que se contradicen? Rita y Paola. Mo muy bien, muy bien. Claro, al decir Paola, Rita miente. Chicos, automáticamente reconoces que es una expresión opuesta a la que dice Rita. ¿Ok? Rita dice fue Paola y Paola la desmiente. Rita miente. Exactamente, esas dos afirmaciones, okay, la de rita y la de Paola, son totalmente opuestas. ¿Qué significa? Que si la primera de ellas es verdadera, la otra es falsa, o viceversa. Okay, si la primera es falsa, la otra es verdadera. Esos son totalmente opuestas. Ahora, pero no te olvides que solamente hay una falsa. La única falsa está entre estas dos. O bien es esta, o bien es esta. Claro, porque solamente hay una falsa, ¿ok? Solamente hay una falsa. Ahora pregunta: si la única falsa está en eso que es sombreado, ¿ok? Las otras dos afirmaciones, ¿qué serían? ¿Cómo serían? Verdaderas o falsas. La única falsa está entre estas de aquí. Es la única falsa. Hay una sola falsa. O bien es esta o bien es la otra. Por eso vuelvo a preguntar. Las demás que son, muy bien, Jairo. Muy bien. Verdaderos. Las demás son verdaderas. Son verdaderas. Ok. ¿Y qué hemos dicho? Que si tú conoces el valor de verdad de una afirmación, léela y saca conclusiones. Entonces, cuando Juana dice fue rita, nosotros ya sabemos que es verdad. Entonces fue rita, pues. Y se acabó. Se acabó el problema. La respuesta, la A. Ok, muy bien, Nicole. Y Michelle, bien Jorge, y Lucero. Siguiente pregunta. ¿Entendieron eso, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vamos con la cuarta pregunta. Ok, cool. Ok, Jairo. Dice, Juan tiene por lo menos seis primos. Dice José, no tiene menos de seis. Corrige Ramiro. Tal vez tenga razón, pero lo que yo sé es que tiene más de uno. Es lo que agregue se quiere. Si se sabe que solo uno de los tres muchachos dice la verdad, ¿cuántos primos puede tener Juan? Chiquita la pregunta, pero muy potente. Muy bien. Chicos, nos hablan, a ver, más nos preguntan cuántos primos puede tener Juan. Nosotros no sabemos cuántos puede tener. Así que voy a colocar aquí X, el número de primos de Juan. No sabemos cuánto es, no nos dice ahí. Pero nos dice además que se sabe que solo uno de los tres muchachos dice la verdad. O sea, hay una afirmación verdadera y las otras dos son falsas. Y esto es lo que dice. José dice, ¿no? ¿Correcto? Eh, que los primos de Juan son como mínimo seis. Lo mínimo, ¿correcto? De los primos de Juan es seis. ¿Ok? Ramiro dice, no, es menos que seis es menos de seis. Ezequiel dice que los primos de Juan son mayores a uno. ¿Ok? Bien, ahora yo pregunto, chicos, entre estas afirmaciones, ¿cuáles se contradicen totalmente? Ramiro. ¿Ramiro con quién? Tienen que con ser José. dos afirmaciones. José. Con José, muy bien. Ramiro muy con José. Bien. Muy bien, José, muy bien. Ramiro con José. Muy bien. Alex Jairo, muy bien. Entonces, Ramiro con José son totalmente opuestas las afirmaciones. Si una de ellas es verdadera, la otra es falsa. Y viceversa. Ya no es más falsa. No hay más falsa. La única falsa o bien es está en José o está en Ramiro. Hay una sola falsa. Perdón, hay una sola verdadera. Aquí está. Aquí está. Hay una sola verdadera que es o bien esta o bien esta. Pregunta, chicos, ¿cómo es la afirmación de Ezequiel? Falsa. Falsa, muy bien, falsa. ¿Correcto? Porque la única verdadera o es la afirmación de José o es la de Ramiro. No hay otra. Así que lo que dice Ezequiel es falso. Y como ya dijimos, si tú tienes el valor de verdad de una afirmación, léelo y saca conclusiones. A ver, ¿qué nos dice Ezequiel? Que el X es mayor que 1. Falso. O sea, el número de primos de Juan es mayor a uno. Falso. Chicos, si no es mayor que uno, ¿qué debe ser? Si el x es mayor que uno, no es porque menor es falso. que uno. O ¿o qué? Menor. Nada igual más menor que uno, un. menor o igual. No se olviden. Lo contrario que el x sea mayor que uno. Es que sea menor o igual. ¿Está bien? Muchos se olvidan del igual. ¿Esto qué quiere decir? Que el número de primos de Juan es uno o ninguno. ¿Correcto? Porque si es menor que menor o igual a uno, podría ser 0 o podría ser uno. ¿Correcto? Puede tener un primo o ninguno. ¿Cuál de esas están las alternativas? 1, La D. La D. ¿Correcto? Si hubiera habido, en vez de 1-0, también sería clave. Ok. Profesor, disculpe. Dime. Profesor, disculpe, ¿podría volver a explicar la última parte? Lo que pasa es que se me ha ido mi conexión de internet. Mi internet está fallando y okay, no escuché. Okay. Por favor. Ok, no hay problema. A ver, lo que le decía, chicos, hace un momento es que si esta afirmación dice que él es falsa. ¿Y por qué es falsa? Porque como estas son totalmente opuestas, una de ellas es verdadera, la otra falsa. Y solamente hay una verdadera que está entre estas dos. Eso significa que si la única verdad está entre estas dos, esta necesariamente tiene que ser falsa. ¿Correcto? ¿Y qué hemos dicho? Que cuando tú ya tienes el valor de verdad, hay que leer para sacar conclusiones. Acá me dice que el número de primos de Juan, o sea, X, le hemos llamado a eso X, es mayor que 1. Mentira, falso. Chicos, si el X, el número de primos de Juan, X mayor que 1, es mentira, falso, o sea, no es mayor que 1, entonces es menor que 1 o también podría ser igual. ¿Correcto? Por eso le decía. Si el x es mayor que 1 es falso, lo contrario es verdad. ¿Y qué es lo contrario a que sea mayor que 1? Que sea menor o igual. ¿Correcto? O sea, este x es menor o igual. Pero eso significa que el x puede tener dos valores, x1 o x igual a 0. Porque estamos hablando del número de primos, que es una cantidad entera, digamos entera, no negativa. Entonces, muchachos, esto significa que el número de prima de Juan es uno o ninguno. No, porque sea cero, es que sea ninguno. Así que, ¿cuál de esas están las alternativas? La de. Muy bien, la de. Entiendo, profesor, gracias. Ok. Veamos ahora. Otras afirmaciones con una contradicción parcial, no total. Por ejemplo, veamos a través de un ejemplo. Erika dice que hoy es lunes y Abel dice mañana es viernes. A ver, yo pregunto, ¿podrán ser las dos afirmaciones verdaderas? O sea, que hoy es lunes y que mañana sea viernes. No, ¿Podrán no. ser? No. Correcto, si esa... Tiene que ser una eh, verdadera y una falsa. Muy bien, muy bien. Ahora, recuerden que hay cuatro posibilidades. Una verdadera, verdadera, ¿no? Verdadera, verdadera, verdadero, falso, falso, verdadero o falso, falso. Esto ya dijimos que no pueden ser ambas verdaderas. ¿Correcto? Bien, tú me dices una verdadera y la otra falsa. Dime, ¿no podrían ser las dos falsas? ¿No podía ser las dos falsas? ¿Qué pasa si el día que se produce esta conversación es martes? Si el día que realiza esta conversación es martes, ¿cómo serían ambas afirmaciones? Falsas. 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 O sea, a diferencia de lo anterior, que era una contradicción total y no aceptaba, no aceptaba que eh, ambas sean falsas, solamente una verdadera y la otra falsa, acá no. Acá muchachos se pueden dar tres posibilidades. ¿Ok? Verdadero o falso o falso o verdadero o las dos falsas. ¿Correcto? Hay tres opciones a diferencia de la anterior que eran solamente dos opciones. ¿Ok? Bien, entonces a eso se le dice una contradicción parcial, no total, en la que ambas no pueden ser verdaderas. Lo único es que ambas no pueden ser verdaderas, pero sí podrían ser las dos falsas. Así como si una es verdadera, la otra es falsa. También. Por ejemplo, otro ejemplito más. Diana dice, Juan tiene tres años. Y Betty dice, Juan tiene seis años. Otra vez, ambas no pueden ser verdaderas. Si lo primero es verdadero, lo segundo es falso. O viceversa, si lo segundo es verdadero, lo primero es falso. Pero podría darse el caso que también ambas sean falsas. Si Juan tiene diez años, ambas son falsas o no. ¿Correcto? Hay tres posibilidades. Otro ejemplito más. Carlos dice X mayor que Y y le dice X menor que Y. Y muchos piensan que, pero eso es lo contrario. Hay una contrariedad, pero parcial. Lo único que no puede ocurrir es que ambos sean verdaderos. No puede ocurrir que ambos sean verdaderos. Si una es verdadera, la otra es falsa. ¿Ok? Pero también puede ser que ambas sean falsas. Yo pregunto. ¿En qué caso se daría que las dos afirmaciones dadas, una por Carlos y la otra por Félix, son falsas? ¿Que sea mayor o igual? No. A ver. ¿Que sea igual Y? Que sean iguales nada más. Si el X es igual a Y, la primera afirmación de Carlos es falso. Cuando dice X mayor que Y. Si son iguales, eso es falso. Y si lo que dice Félix es menor que y, si son iguales también eso es falso. O sea, chicos, las dos serían falsas si es que el x es igual a y, ¿ok? Si el x es igual a y, ambas son falsas. ¿Entienden eso, no? Muy bien, muy bien. Ok, José. Sigamos. Un ejemplito más. Lolo dice, tengo más de tres hijos, o sea, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, bueno. Y Jenna dice, Lolo tiene menos de tres hijos, o sea, dos o uno o ninguno. ¿Ok? Igual, si lo primero fuera verdadero, lo segundo es falso. Y si lo segundo es verdadero, lo primero es falso. Pero también puede ser el caso que las dos sean falsas. Yo pregunto aquí otra vez: ¿En qué caso, muchachos, ambas afirmaciones son falsas? Que tenga tres hijos. No tenga Exacto, hijos. Exacto, que tenga tres hijos. Si tiene tres hijos, lo que está diciendo Lolo es falso. Y si tiene tres hijos, lo que dice Gina también es falso. ¿Ok? Exactamente, Jairo. Muy bien, muy bien. Bien, esto entonces es la contraria. Vamos a ver un problemita. Dice, María visitó un orfanato y regaló un juguete diferente a cuatro niños: una bicicleta, un carrito, una patineta y una pelota. Y ningún niño recibió más de un regalo. Respecto, dice respeto, no. respecto es no respeto. <laughs> eh, del regalo recibido, cada niño dijo: Ángel, yo recibí una pelota. Luis dice, yo recibí un carrito. Leandro dice, Ángel recibió una bicicleta. y Isidro dice, yo recibí una bicicleta. Si solo uno de ellos miente y los otros tres dicen la verdad, ¿qué juguete recibió Leandro? Ajá, muy bien, Braya. A ver, esto es lo que dice. Ok, pero no se olviden que solamente uno de ellos miente. Y los otros tres dicen la verdad. Ahora, no se olviden que son, cada uno ha recibido juguetes diferentes. Cada uno ha recibido juguetes diferentes. Ángel dice: Yo recibí una pelota. Luis dice: Yo recibí un carrito. Leandro dice: Ángel recibió una bicicleta. Ok, ahí por ejemplo, hay una cierta contradicción. Pero luego dice también: Isidro Yo recibí una bicicleta. Con Leandro y Isidro también hay una cierta contradicción. Aquí encuentro. Contradicciones entre dos personas, entre dos parejas. Puede ser Ángel y Leandro. ¿Por qué? Porque Ángel dice que recibió la pelota y Leandro dice que Ángel recibió la bicicleta. Y cada uno ha recibido nada más que uno solo, un solo regalo. No ha recibido dos regalos. ¿Ok? Pero también se da con Leandro y Isidro. Leandro dice que Ángel recibió una bicicleta y Isidro dice que él recibió la bicicleta. Y solamente ha repartido una bicicleta. Sí. Ambos fueran verdaderos. Habían dos bicicletas. ¿No es cierto? Con cualquiera de los dos se puede trabajar. Voy a trabajar esta vez con Leandro y con Isidro. Ahora, ambas dijimos no pueden ser verdaderas. Porque ¿qué significa que ambas sean verdaderas? Que la bicicleta recibió Ángel y también la recibió Isidro. Y solamente hay una bicicleta. ¿Ok? Una bicicleta, no dos bicicletas. Entonces, no pueden ser ambas verdaderas. Ok, habría personas, pero podrían ser más falsas? Sí, si sí, es que ninguno recibió la bicicleta, pero, pero si sí puede darse eso, pero siempre y cuando no exista esta condición. No dice que solamente hay una falsa. Eso ya elimina mi tercera opción. De que las dos sean falsas. No pueden ser las dos falsas. No porque no haya una contradicción aquí, sino porque la condición del problema es que solamente uno ha mentido. Así que no pueden haber dos afirmaciones falsas. En otras palabras, se volvió como el problema anterior. Hay una sola falsa que está entre ellas, entre estas dos. Una sola falsa. La única falsa es una de estas. Pregunta, ¿cómo son estas de aquí entonces las de arriba? ¿Cómo son? ¿Qué valor de verdad tienen las de arriba? Las dos primeras. Verdaderas. Muy bien, Jocelyn. Las dos son verdaderas. Y recuerden que si nosotros ya conocemos el valor de verdad, muy bien, Jairo, hay que leerlas y sacar conclusiones, en este caso, a los juguetes que han recibido cada uno. Esas conclusiones las puedo anotar a un costadito. Ahí está. Y leemos. ¿Qué dice Ángel? Yo recibí una pelota, verdad. Ya sabemos que es verdad. Ah, entonces pongo Ángel recibió pelota. Luis dice Yo recibí un carrito. Ya sabemos que es verdad. Ah, entonces Luis recibió su carrito, ¿ok? Bien. Pues hoy ahora Leandro lo que recibieron. Bueno, sigue leyendo. Recuerda que solamente hay una falsa. Ojo. Acá vuelve a hablar de Ángel. Leandro dice que Ángel recibió la bicicleta. Mentira. Aunque recibió la pelota. Eso que dice Leandro es falso. Y como hay una sola falsa, la otra afirmación tiene que ser verdadera. Y lo que dice Isidro es: yo recibí la bicicleta. Y eso es verdad. Él recibió la bicicleta. Porque acá lo dice, ¿verdad? Chicos, entonces, como son cuatro regalos y ya tengo los tres. Falta Leandro, ¿correcto? Y lo que falta, ya está la bicicleta, está el carrito, lo que falta es la patineta. Así que lo que recibió Leandro es la patineta y se acabó el problema. Lo que nos piden es justamente, ¿qué es lo que recibió Leandro? La D. ¿Ok? Bien, vamos con la pregunta 6 ahora. Dice... Los habitantes de un pueblo agricultor tenían una rara costumbre. Indefectiblemente los meses de mayor lluvia, marzo, junio y noviembre, siempre decían mentiras y los demás meses de sequía decían la verdad. En una oportunidad llegó un misionero que se había extraviado años atrás y al informarse de la rara costumbre del pueblo, entabló la siguiente conversación con un habitante de ese pueblo con la finalidad de saber en qué mes se encontraba. El diálogo es el siguiente. Él pregunta. Este misionero pregunta. Estamos en el mes de noviembre. Ajá. A ver, alguien levantó la mano. Dime, Andri. Andri Montalbán, levantaste la mano. ¿Alguna consulta? Android, ¿consulta? ¿O oh, sí? Activo la mano por casualidad. ¿Nada? Android, ¿estás ahí? Bueno, vamos a bajar la mano. Ah, sí. No, es que a veces ocurre que se le. Por error, se levanta la mano, pero pueden levantar la mano si quieren hablar o hacer preguntas, no hay problema con el audio. Bueno, le decía, chicos, entonces, el misionero pregunta: ¿estamos en el mes de noviembre? Sí. Luego pregunta nuevamente: ¿Podré visitarlos el próximo mes? No, porque es abril, mes de inundaciones. ¿En qué mes ocurre la conversación? Bien, como le dije, chicos, muchas veces en la primera lectura, no esperes entender y inmediatamente sacar la respuesta, ¿no? La primera lectura siempre nos indica de qué está hablando, de qué tema, cómo lo podía trabajar. ¿Ok? Correcto. Y sacar información importante. Eh, lo primero es que voy a notar que estos habitantes mienten, según lo que dice el problema, los meses de marzo, junio y noviembre. No es esa, Alison, no es la B. Pero es uno de esos meses. Luego nos dice, dice la verdad los demás meses. Ajá, muy bien, Sumi. Muy bien, Jairo. Muy bien, Brian. Muy bien. Muy bien, Maricielo. Ahora, chicos, si nosotros queremos saber en qué mes ocurrió la conversación, como está haciendo el misionero, está haciendo ese diálogo, pero para observar al habitante, si es que dice la verdad o que miente. Muy bien, Carlos, o bien, Michel. Entonces, claro, porque esto, esta información que tenemos sobre la, la, los, di, los meses que dicen la verdad y los que mienten no es del misionero, sino de, la, de los habitantes. Entonces, hay que analizar la respuesta que da el habitante en ese mes. Vamos a poner acá, cierto mes el habitante dijo, en resumen es lo que dijo, estamos en noviembre y el próximo mes es abril. Claro, es, esas son sus respuestas a las dos preguntas, pero esas son las respuestas que me interesan analizar. Entonces, chicos, yo pregunto, ¿esas dos afirmaciones podrán ser verdaderas? ¿Las dos podrán ser verdaderas? No. O sea que, claro, en ese mes la en el que se lista la conversación, exactamente, yo, no, exactamente, porque no puede ser que el mes sea noviembre y que el próximo mes sea abril, no exactamente entonces chicos no es un mes en la que dice la verdad porque no pueden ser las más verdaderas y como tú sabes están en un mes y en ese mes o dicen la verdad o miente entonces chicos se trata de un mes en la que mienten esto ocurrió en un mes en el que miente por eso le decía es uno de estos meses es un mes en el que miente y si en ese mes miente, significa que estas dos afirmaciones son falsas. ¿Correcto? Además, si es un mes en el que miente, solamente puede ser marzo, junio o noviembre. ¿Correcto? Sacamos dos conclusiones, fíjense, importantes al ver que ambas no pueden ser verdaderas. Primero, es un mes en el que miente, marzo, junio o noviembre. Y además, esas dos afirmaciones son falsas, porque estamos hablando de un mismo mes. ¿Correcto? Y en ese mes o dicen la verdad o mienten. Ahora, pero ya hemos dicho, si tú tienes el valor de verdad, lee. Fíjate lo que dice la primera. Estamos en noviembre, pero ya sabemos que es mentira. Así que esa conversación no fue en noviembre. Siguiente. Dice, el próximo mes es abril. Mentira, falso. Significa que esa conversación no se dio en marzo porque si no, el próximo sería abril y sería verdad. Ya sabemos que es mentira. Chicos, no es marzo, no es noviembre, pero es uno de estos meses. Es junio entonces. Y se acabó el problema. La respuesta, como ya dijeron muchos de ustedes muy bien, la sé. ¿Ok? De Matius. ¿Entendieron muchachos? Es una pregunta que ha venido también en el examen de admisión. Entendieron, ¿no? Vamos entonces con la siguiente pregunta. Como pueden ver, no está complicado, pero bueno, la práctica va a ser, chicos, que esos eh, recursos que estamos analizando no se puedan, digamos, eh, asimilar. A las ideas que tengas que eh, tener en el momento de enfrentar este tipo de preguntas. Muy bien. Otro de, los, de las relaciones que hay entre proposiciones que se dan en este tipo de preguntas son las equivalencias. Por eso se le dice método por equivalencias, si es que existen ese tipo de proposiciones. Consiste en buscar, dice, en proposiciones que estén relacionadas por equivalencia, es decir, que signifiquen lo mismo o se apoyen y a partir de ahí sacar conclusiones. Por ejemplo, veamos a ver algunos ejemplitos de ello. Equivalencias. Erika dice, mañana es domingo. Y Abel dice, pasado mañana es lunes. Ambos están hablando en este momento, ellos, ¿no? En un, en un mismo momento. Yo pregunto, chicos, si Erika dice que mañana es domingo, y Abel dice que pasado mañana, el lunes. Ambos. No están diciendo lo mismo. O sea, no está sí. para Significan lo mismo, o no. Claro, significan lo mismo. Correcto. A eso se le conoce como afirmaciones equivalentes. Y de las cuatro posibilidades que hemos visto. De las cuatro posibilidades, ¿no? Que hemos dicho verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. Como significa lo mismo, esto no puede ocurrir. Si esto es verdadero, y como esto significa lo mismo, también será verdadero. Y si esto es falso, como esto significa lo mismo, también será falso. Es decir, de las cuatro posibilidades también se reducen a dos. ¿Ok? o ambas verdaderas o ambas falsas porque no sabemos cuál es el día en el que ocurrió esta conversación correcto bien entonces estas son las dos opciones que se presentan cuando son equivalentes a ver otro ejemplito Diana dice Juan es médico y Betty le dice Diana dice la verdad chicos lo que dice Betty Diana dice la verdad es está apoyando o está reafirmando lo dicho por Diana. En otras palabras, no ha dicho nada nuevo, está diciendo lo mismo o significa lo mismo, ¿no? Mejor es entenderlo como que significa lo mismo. Juan es médico y cuando Betty dice Diana dice la verdad, significa lo mismo, está apoyando lo que dice Diana. ¿Correcto? Entonces, son equivalentes exactamente, o ambas verdaderas o ambas falsas. Otro ejemplito Carlos dice, X no es mayor que Y. Y Fe le dice, X es menor o igual a Y. ¿Se acuerdan, muchachos, cuando vimos en orden de información y te decían, X no es mayor que Y? ¿Eso a qué equivale? A que el X es menor o igual a Y. Eso lo vimos también en orden de información. ¿Correcto? Eso significa lo mismo. Entonces, como no conozco X y Y que deben representar algunas cantidades. Chicos, o ambas son verdaderas o ambas son falsas. Hay dos posibilidades de las cuatro que son. Y por último, Lolo dice: mi edad es un número par. Y Yena dice: la edad de Lolo es múltiplo de dos. Tú sabes por definición de número par, no todo número par es múltiplo de dos. Así que las dos afirmaciones son otra vez equivalentes, significan lo mismo. ¿Correcto? O ambas verdaderas o ambas son falsas. Bien, veamos chicos una aplicación. También pregunta el examen de visión. Dice, hay un tesoro en una de las tres cajas cerradas de diferente color, rotuladas con los siguientes enunciados. La caja blanca dice, el tesoro está aquí. La caja azul dice, el tesoro está en la caja celeste. Y la caja celeste dice, el tesoro está aquí. Si solo uno de los anunciados es falso, ¿en qué caja se encuentra el tesoro? Ajá. Muy bien, Brian. Muy bien, Natalie. Muy bien, Jairo. Muy bien. Muy bien, Carlos. Chicos, anotemos lo siguiente. Hay un tesoro en una de las cajas. Y lo que dicen las cajas, ¿no? Eh, vamos a decir si están rotuladas. Rotuladas significa que tienen una etiqueta, un rótulo. Y eso es lo que dicen en esas etiquetas. En la caja blanca dice el tesoro está aquí. Muy bien, Luis, bien, Katy. En la caja azul dice el tesoro está en la caja celeste. Y en la caja celeste dice el tesoro está aquí. Yo pregunto. Pregunta, muchachos. De esas afirmaciones, correcto, bueno, nos falta notar, a ah, uno de los enunciados es falso. Pero le decía la pregunta. ¿Cuáles son las afirmaciones que están en esas cajas que significan lo mismo caja azul y caja celeste azul y celeste muy bien muy bien la caja azul y la celeste pensé que iban a caer porque porque algunos muchachos piensan como acá dice el tesoro está aquí y acá también dice el tesoro está aquí por eso dicen lo mismo un momentito pero esto lo dice la caja blanca y esto lo dice la caja celeste, así que no significan lo mismo. Estos dos no significan lo mismo. Que tengan las mismas palabras no quiere decir que signifiquen lo mismo. En cambio, la caja azul dice el tesoro está en la caja celeste y el de la caja celeste está diciendo prácticamente lo mismo. También está diciendo que el tesoro está en la caja celeste. ¿Correcto? Entonces, son equivalentes. O ambas verdaderas o ambas falsas. Y ahí, muy bien, Daisy. Chicos, hay una sola falsa. Eso quiere decir que estas dos no pueden ser las dos falsas. Descartado. Las dos solamente pueden ser verdaderas. Y como hay una falsa, ¿cuál es la falsa? Lo que dice Allison, ¿no? La caja, perdón, la que dice Daisy. La caja blanca, porque hay una falsa. La única falsa es esta. Ok. Ahora, leamos lo que dice. En la caja blanca dice: el tesoro está aquí. Mentira. descartar la caja blanca. Ok. La caja azul dice: el tesoro está en la caja celeste. ¿Verdad? Esta es la caja celeste, es verdad. Y se acabó el problema. El tesoro. Está en la caja celeste. Eso es todo. La respuesta es la C. Ok. ¿Entendieron, muchachos. Bien. Pregunta 8. Dice en una isla y dos tribus, los farsantes que siempre mienten, los fehacientes que siempre dicen la verdad. Cierto día un turista se acercó a tres aborígenes y les preguntó, ¿A qué tipo pertenecían? Dice cada uno, esta fue su respuesta. Primero dice yo soy fehaciente, el segundo yo no soy farsante, el tercero, el segundo dice la verdad. Si el turista sabía que solo dos eran farsantes, entonces se deduce con certeza que y me dan tres afirmaciones. Para eso hay que ver qué son cada uno de ellos, para ver si es correcto o cuál de ellas. Bien, esto es la información importante. Los farsantes mienten y los fehacientes dicen la verdad. Y eso es lo que han dicho el primero, el segundo y el tercero. Pregunta, muchachos. Ojo, dice aquí bien claro, sabía que dos eran farsantes, o sea, dos mienten y uno dice la verdad. Yo pregunto, ¿cómo son esas dos afirmaciones? El segundo dice, yo no soy falsante. Y el tercero dice, el segundo dice la verdad. ¿Equivalentes? Exactamente, significa lo mismo. Son equivalentes. Uno está apoyando a la otra. Significa lo mismo. O sea, o ambas verdaderas o ambas falsas. Pero fíjate, los que mienten son dos. ¿Correcto? Los que mienten son dos. ¿Podrán ser estas dos verdaderas? Si fueran dos verdaderas, habría una opción para una falsa. No, no podrán ser verdaderas. Exactamente. Las dos tienen que ser falsas. Y la que dice la verdad es la que queda. Y se acabó. Chicos, con esto yo ya sé que el primero es fehaciente, que el segundo es farsante y el tercero es farsante. Nada más. Claro, porque los que dicen la verdad son fehacientes y los que mienten son farsantes. Ahora sí, veamos cada afirmación. ¿Ok? La primera. El primero es fehaciente. Sí, dice la verdad. Es verdad. Es verdad. La segunda. El segundo es farsante. También está mintiendo. Sí, es verdad. Es verdad. El tercero dice: el tercero es fehaciente. No, porque el tercero miente. Es falso. Muy bien, muy bien. La respuesta exactamente: Alex y Matthews. Ema dice, ¿cómo sabe que son dos los que mienten? Porque leo el problema. Ema lee el problema. Por eso le dice, importantísimo, muchachos. Lee el problema. El turista sabía que solo dos eran farsantes. Y los farsantes mienten. ¿Entendiste, Ema? Supongo que hay algo que nos ha distraído, ¿no? Porque es normal a veces distraernos en lo virtual. Pero importante, chicos, si ustedes, en, no solamente en mi curso, sino en cualquier curso, si van a ver cómo resuelven el problema, hay que leer el problema. Si no, estamos en problema. <laughs> ok, ok, no te preocupes. Bien, eso es. Cuestiones que uno empieza a corregir ya. Sigamos. Bueno, hay relaciones, como le decía, no interesa tanto el nombre, pero así como hay afirmaciones que ambas no pueden ser verdaderas, también existen afirmaciones que ambas no pueden ser falsas. Por ejemplo, acá dice hoy no es lunes y la otra persona dice hoy no es jueves. ¿Podrán ser ambas falsas? Si la primera es falsa, significa que es lunes. Y si la segunda es falsa, significa que es jueves. No pueden ser ambas falsas. ¿Ok? Entonces se pueden dar las otras tres posibilidades. Sí, las otras tres posibilidades se pueden dar. Verdadero o falso, o la primera falsa, la otra verdadera, o las dos verdaderas incluso. Las dos verdaderas, pero eso como que las dos verdaderas. Claro, si fuera, digamos, eh, esta conversación se da el día martes, entonces no hay lunes, es verdad, y no el jueves, es verdad. ¿Correcto? Bien, se dan entonces tres opciones. Lo mismo si dijera, a ver acá, Diana dice, María no es mi madre, Betty dice, Andrea no es madre de Diana. Otra vez, las dos no pueden ser falsas, porque si la primera es falsa, significa que María es madre de Diana. Y si la segunda es falsa, significa que Andrea es madre de Diana. Y solamente madres una sola. <laughs> bueno, entonces muchachos. Las dos sí pueden ser verdaderas. Si la madre de repente es otra persona, ¿no? Bien. Como observaciones, entonces, lo que resumimos es que al comparar dos proposiciones se pueden establecer relaciones entre ellas, como las contradictorias, las contrarias, las equivalentes y las subcontrarias. Pero le decía, no me importa tanto el nombre, sino reconocer, bueno, las relaciones que hay. ¿Ok? Por ejemplo, contradictorias, cuando dijimos, chicos. Son totalmente opuestas. Si una es verdadera, la otra es falsa. La contraria, bueno, ambas no pueden ser verdaderas. ¿Correcto? Ambas no pueden ser verdaderas. Equivalentes, o ambas verdaderas o ambas falsas. Y la subcontraria es que ambas no pueden ser falsas. ¿Ok? Como recomendación, buscar proposiciones que tengan algunas de esas relaciones estudiadas. Por último, muchachos, el principio más general. ¿no? digamos de los problemas de verdades y mentiras, es la suposición. El método más usual. Dice, si al suponer una situación como real nos lleva a un absurdo o contraíce la condición del problema, entonces dicho supuesto no es correcto. Por lo tanto, se descarta. Ahora, si no hay contradicción, caso contrario, por eso dice, se admite como posible. Es por eso que... Algunos problemas puedes encontrar varias posibilidades. ¿Correcto? Al igual que en orden de información. Por ejemplo, dice: cuatro amigas se encuentran en la playa, cada una con lentes contra el sol, y comentan lo siguiente. Mary dice, Yo no tengo ojos azules. Lidia dice, Yo no tengo ojos pardos. Irma dice, Yo tengo ojos pardos. Lucía dice, Yo no tengo ojos verdes. Se sabe que una de ellas tiene ojos azules y la demás tiene ojos pardos. Solo una de las afirmaciones es incorrecta. ¿Quién tiene ojos azules? Bien, anotemos aquí. Solo una es de ojos azules. Las demás, pardos. Y solamente una afirmación es falsa, es incorrecta. Y esto es lo que dice. ¿Ok? Aquí resumido. En vez de decir yo no tengo ojos azules, he puesto yo no ojos azules. Simplemente. Yo no ojos pardos, yo ojos pardos y yo no ojos verdes. Ok. Bien. No te olvides que solamente hay una incorrecta. Pero también hay una sola de ojos azules. Chicos, dos formas de trabajar con supuesto. Aquí yo no observo, no observo quienes se contradicen, quienes dicen lo mismo. No hay eso. Porque todos hablan de ellas mismas. No hablan de otra persona como para comparar ¿no? lo que dice una y lo que dice otra respecto a una misma persona. No podemos hacer eso entonces. No reconozco las afirmaciones. No existen aquí o no se visualizan. Entonces, dos formas de hacer supuestos. Como hay una de ojos azules, podría suponer cuatro casos. Que la de ojos azules sea Mary, otro caso que sea Lidia, otro caso que sea Irma y otro caso que sea Lucía. Aquel supuesto que solamente tenga una falsa entre las afirmaciones, ¿no? Al contrastar, obviamente, cada caso, si tiene una falsa, se admite como posible, si no, se descarta. Esa es una opción. Otra opción es que, como solamente hay una incorrecta, chicos, ver que la incorrecta sea la primera. Y las demás verdaderas, o que sea la segunda y las demás verdaderas, o que sea la tercera o que sea la cuarta. ¿Ok? Cualquier lado. En este caso voy a trabajar suponiendo la falsa. Pero antes de eso, yo me doy cuenta que lo que dice Lucía, que no tiene ojos verdes, es verdad. Porque no hay ojos verdes, solamente son azules y pardos. Así que lo que dice Lucía es verdad. Entonces, de mis cuatro posibilidades se reducen a tres. El primero, que Mary sea falsa y las otras dos verdades. Lo segundo, otro caso, otro otro supuesto que podía considerar, es que Lidia sea la falsa y las otras dos verdaderas. Y un tercer caso es que Irma sea la falsa y las otras dos verdaderas. ¿Ok? Muy bien, Alex, bien Luis, bien Emma, no es esa, Matthew. Ahora voy a suponer cada caso. Y tengo que comparar que solamente haya una de ojos de azules. Así que empezamos por acá. Vamos con la primera columna. Estos son los valores de verdad. Mere dice, yo no tengo ojos azules. Mentira. Falso. Entonces sí tiene azules. Lidia dice, yo no tengo ojos pardos. Verdad. Si no tiene pardos, ah, entonces no tiene azules. Porque son los únicos colores de ojos. ¿Ok? Pero, chicos, solamente hay una de ojos azules y acá ya hay dos personas de ojos azules, descartado. El primer caso no es posible, se descarta. Segundo, ahora estamos en la segunda columna. Dice, Mary, yo no tengo ojos azules, ¿verdad? Si no tiene azules, no debe tener pardos. Lidia dice, yo no tengo ojos pardos, mentira. Entonces sí los tiene pardos. Irma dice, "Yo no tengo ojos pardos." ¿Verdad? Ella tiene ojos pardos. Chicos, hasta ahorita no ha contradicido nada. porque solamente hay una de ojos azules. Y si no es Mary, Lidia, Irma, ah, debe ser Lucía. Y se acabó el problema. Esto sí cumple con la condición. Pues soy la tercera. A ver, si tú analizas el tercer caso, "Yo no tengo ojos azules", ¿verdad? Ah, entonces no tiene pardos. Lidia dice, yo no tengo ojos pardos, ¿verdad? Correcto, ¿verdad? Entonces tiene ojos azules, porque no tiene pardos. Irma dice, yo tengo ojos pardos, mentira, correcto, mentira, no tiene ojos pardos, debe tener azules entonces. Y otra vez dos azules, descartado, no puede ser. No, Luis, la nueve no es la C, la nueve es, ¿quién tiene ojos azules? A ver. Lucía, no Lidia. El único caso que cumple con las condiciones es el segundo. ¿Ok? Así que Luis no es la C, es la A. La respuesta, la A, de animalito. ¿Entendieron muchachos? Esa es la respuesta. Pregunta 10. Dice, tres amigos ejercen distintos y por casualidad, perdón, de oficios distintos y por casualidad sus apellidos coinciden, ¿ok? Con los nombres de estos oficios. ¿Ok, Nicole? Dice, aunque no cada uno con el suyo. Al ser preguntados por sus respectivos oficios, respondieron así. Uno, el señor carpintero no es pintor. Dos, el señor Abaní no es carpintero. Tres, el señor pintor. Es carpintero. Cuatro, el señor Bañí no es pintor. De estas proposiciones, solo una es verdadera y el resto son falsas. ¿Cuál es esa proposición? A ver. Veamos, chicos. Como una manera, a ver, una manera de trabajarla es que, como solamente hay una verdadera, y las demás son falsas, podría trabajar que la primera sea verdadera, las demás falsas, o la segunda verdadera y las demás falsas, o la tercera verdadera y las demás falsas, o la cuarta verdadera y las demás falsas. Podría ser una manera de trabajarlo, así. pero tendría cuatro casos que analizar. Pero algo que me reduce la cantidad de casos es esta información. Sus apellidos coinciden con los nombres de estos oficios, aunque no cada uno con el suyo. Los apellidos son señor carpintero, señor albañil y el señor pintor. ¿Correcto? Ahora, los oficios, los nombres de los oficios son los mismos que los apellidos, pero ninguno coincide con el suyo. O sea, el señor carpintero no es carpintero. Pregunta, ¿qué opciones... Hay para el señor carpintero. Albañil y pintor. Muy bien, dos casos. Dos casos. Albañil y pintor. En el primer caso, si el car señor carpintero es albañil, en el primer caso, si el señor carpintero es albañil. Quiere decir que el señor pintor, que no puede ser pintor y tampoco albañil, sería carpintero. Y si este es a Carpintero, este es el pintor. Pero acá abajo da la información del señor. Ah, allá, aquí dice. Que... No, tiene que ver. <laughs> <laughs> esto no es información de problema. Esto es para ver cuáles son, cuál es la verdadera. ¿Cuál es la verdadera? ¿Ok? De esta proposición solo una es verdad. ¿Correcto? Estamos analizando las opciones que pueden ser estas personas. Si el señor carpintero fuera pintor, el señor albañil ya no sería pintor, ni tampoco albañil, porque no coincide con el nombre del oficio, su apellido. Él tiene que ser carpintero. Y si él es pintor carpintero, él tendría que ser el albañil. Por eso le decía, hay dos opciones. Pero no te olvides que de estas cuatro afirmaciones hay una verdad y tres falsas. Así que analicemos esas afirmaciones. ¿Correcto? Primer caso. Estamos aquí. El señor carpintero albañil, el señor albañil pintor y el señor pintor carpintero. Veamos cómo son estas afirmaciones. Uno, el señor carpintero no es pintor. Estamos en el primer caso, donde el señor carpintero es albañil. Ah, eso es verdad. Es verdad, no es pintor, es albañil. Segundo, el señor albañil no es carpintero. Es verdad porque es pintor. Es verdad. Pero ahí me detengo. No solamente tiene que haber una verdad. Acá ya hay dos ya. Entonces, este primer caso no es posible. ¿Eso qué quiere decir? Que el segundo es lo posible. Y en el segundo, el señor carpintero es pintor, el señor albañil es carpintero y el señor pintor es albañil. A ver, analicemos otra vez las informaciones. Uno. El señor carpintero no es pintor. Falso, porque sí es pintor. Mentira. Segundo, el señor albañil no es carpintero. Falso, porque sí es carpintero. Tercero, el señor pintor es carpintero. Es albañil. Falso. Y cuarto, el señor albañil no es pintor. El señor albañil es carpintero. Eso es, verdad, no es pintor. La D. Muy bien, Alison. Claro. Ok. A ver, yo se me <laughs> A ver, lo que hemos analizado bajo esta condición: sus apellidos coinciden con los nombres de estos oficios, aunque no cada uno con el suyo. Solamente me deja dos posibilidades: el señor carpintero, que sea albañil o que sea pintor. Si es albañil, el señor pintor, perdón, el señor eh, pintor ya no es albañil porque es él el albañil, ni tampoco pintor. No es albañil ni pintor, entonces debe ser carpintero. Por lo tanto, él ya no es albañil, no es carpintero, debe ser pintor. Porque los oficios son distintos, dice. Son oficios distintos de cada uno. Albañil, pintor, carpintero. ¿Ok? Y la otra opción es que si el señor carpintero es pintor, entonces el señor albañil no es pintor ni tampoco albañil, debe ser carpintero. Y como son oficios distintos, pintor, carpintero, albañil. ¿Ok? Estos dos son mis supuestos. Supuesto uno, supuesto dos. Pero yo tengo que ver que el supuesto coincida, que estas cuatro afirmaciones, una sea verdad y las otras tres falsas. En el primer caso, observamos que las dos primeras son verdaderas, cosa que no puede ocurrir porque solamente hay una verdad. Y en el segundo caso, al leer cada uno de ellos y contrastar con el segundo caso, ¿no? Porque estamos viendo, estamos calificando los valores de verdad de cada uno, observamos que sí solamente hay una verdad. O sea, esto es lo correcto. Es correcto. Una sola verdad y tres falsas. Por lo tanto, a mí me preguntan cuál es esa proposición verdadera. La cuarta proposición es verdadera. La D. ¿Ok? Muy bien, yo No se preocupe. Pregunta 11. Muy bien. Dice: atento con este problema que también ya vino en el examen de emisión. Uy. Chicos, yo siempre me olvido el examen. Es que bueno, son tantos a veces los problemas que tenemos que ver que el examen me olvido. Bueno, si sí, el examen va a venir la, hasta la primera parte, más sencillo, como es sencillo. Y una vez voy a habilitar el examen, ya en el full práctica podemos realizar un par de preguntas más. ¿no? En el full práctica me hacen acordar para revisar la 11 y la 12, que son problemas también tipo. ¿Ok? Ahí no va a sacar, entonces voy a dejar abierto el examen hasta más tarde todavía. Voy a activarlo. Ah, ok, no hay problema, no hay problema, chicos. Yo sé que ustedes lo van a hacer honestamente. No van a plagiar, ya que está de moda. <laughs> Aunque no es plagio, es copia, dicen, ¿no? <laughs> Vamos a ver. Es el examen. 3. Vamos a activarlo. Ahí está. Ahora sí, ya está activado, muchachos. Bueno, lo voy a dejar abierto hasta. Son las 5. Hasta las 10. Lo voy a dejar abierto. Y de la noche. Pero es para que lo den en 10 minutos, 15 Hoy, pero hasta las 10 lo dejo abierto. Porque después tienen clase ustedes también. Así que háganlo tranquilo, nada más. Controles 10 a 15 minutos. ¿Ok? Bien muchachos, cuídense. Nos vemos en la siguiente clase. Nos vemos en el full práctica. Bye bye. Hasta, hasta más tarde, profesor. Gracias, cuídense. Hasta